Yo compré esta casa porque mis hijos eran los únicos que en el cole no tenían pueblo. Aparecimos en este pueblo, encontramos a una señora y vendían esta casa. Y ahí empezó la historia. La verdad que cuando llegué, todos los amigos que venían a verme me decían, tú estás loca. Pero después me decían, si encuentras algo, avísame. Yo quedé espantada con este pueblo horrible, pero Javier le encantaba rehacer y meterse en este tipo de obras. Entonces conocimos esta ruina y Javier decidió que podía hacer. Y ahora, como dicen unos chicos en internet, esto parece la ONU, porque hay de todas partes del mundo. Aquí encontré un grupo de amigos que la verdad es que eso sí para mí ha sido un escape, porque es una gente muy abierta, es una gente muy culta. De que te levantas, nos hacemos una caminata y luego pues a pintar, a hacer pequeñas esculturas y en fin, y pasamos bien el rato. Yo toda mi vida he sido un profesor universitario. He escrito muchos libros, 23 hasta ahora. Enseñé durante 4 años en Cambridge, en la Universidad de Harvard. Yo vivía en Harvard Square, donde está la Universidad de Harvard y MIT, y yo tuve mi oficina de arquitecto ahí, y todos mis socios también se habían graduado de allí. Era como estar en la comunidad de arquitectos. Es una vida muy completamente opuesta a la que tengo en París. Es otro ritmo, es otra mirada. Si cerráis los ojos y escucháis bien, silencio total. El grupo tiene varias cosas en común. Una es el interés por el arte y el interés por la sociedad y la política y todas estas cosas. Durante el día prácticamente ni nos vemos, a la noche nos reunimos en la casa de uno, en la casa de otro, a cenar. De vez en cuando hacemos algo cultural, estuvimos visitando con un guía de Segovia. Las fiestas de pueblo se habían dejado de hacer y desde que volvimos, que ya hay un grupo más grande de personas, como que hubo un cierto renacer. Esto que han comprado estos señores, si no lo compran ellos, lo mismo están hundidos. Las casas esas, las han rehabilitado, pues mira, oye, y así pueden venir un mes o cuando les apetezca, claro. No había árboles ni flores en este pueblo. Todo lo que ves en las calles de flores y árboles lo hemos plantado junto con unos del pueblo y otros que han venido de fuera. Gente del pueblo, que es muy poca, ya a esta altura queda bastante poca gente, quedarán 20, no sé cuánto, porque es gente muy mayor y todos los años perdemos a alguien. Es gente de buen contacto, pero ellos quieren guardar su intimidad y nos dejan la nuestra. Nos hablamos con todos. Ellos con nosotros, claro. Pero ellos van ellos solos. Somos más extranjeros que locales. Y hemos hecho una comunidad de gente mayor muy agradable. En una edad en la cual uno ya no hace amigos, hemos terminado teniendo varios amigos que no conocíamos. Yo creo que esto es una tendencia que viene. En España se han sobrepoblado con extranjeros las costas y las playas, pero esta posibilidad de la parte central es bastante interesante.